Cuba was closed off to the rest of the world for many years because of President Kennedy's cultural and economic embargo in the early 60s. So in the mid-1970s, jazz musicians Dizzy Gillespie and Stan Getz took a boat there to find out what was happening to the music. What they found was a sensational new form of Afro-Cuban jazz being played by a band called Irikeri, who shortly after was signed up by CBS Records in America. Since then, Irikeri have played all over the world and have become known as the band that broke the blockade. Rhythms of the World filmed them at the Jazz Festival in Havana. Thank you.
las raíces de nuestra música, o sea, de la música de Irakere, está basada en las raíces afro-cubanas. Algunas cosas de la influencia hispánica, pero aprovechamos más la música africana porque tiene más tambores y mucho más ritmo, ¿no? Bueno, la influencia realmente del jazz, ¿no? Música norteamericana y la música cubana. Algunos dicen que vino a través de la Luisiana o también de San Luis, que son lugares que en el mapa quedan cerca, ¿no?, de Cuba, y que a finales de siglo vino gente de allá a Cuba y gente de Cuba hacia allá, que comenzó una relación musical. Ambas músicas tienen raíces africanas, lo mismo ya que la música afro-cubana. Pero yo sé que en los años 30, que es la parte que sí yo conozco, Mario Bauzá viajó a Estados Unidos, trabajó con diferentes orquestas, trabajó con Cap Calloway, introdujo a Dizzy Gillespie, trabajó con Dizzy Gillespie. Y un poco más tarde fue a Estados Unidos por la década del 40, un percusionista cubano llamado Chano Pozo. Chano Pozo comenzó a hacer un trabajo con Dizzy Gillespie. Por primera vez en una orquesta de jazz se integró la percusión afrocubana. Chano Pozo conocía muy bien el folclore, conocía los cantos, y dentro de la banda de Dizzy Gillespie, él tocaba solos de tumbadora, eso no se había hecho hasta el momento, y bailaba y cantaba cantos yorubá y cantos abacuá. Eso en ese momento fue una sensación muy grande, junto con el nacimiento del bop o del bebop, y fue una explosión tremenda de influencia de la música afrocubana dentro del jazz. Lógicamente, esa influencia se transmitió acá y dentro de la música cubana también en los jazz band, que era el formato de la década del 40, ¿no? Formato moderno, hubo influencia de elementos del jazz dentro de los arreglos en la música cubana. Thank you.
Bueno, hemos hecho un trabajo sobre el son, que ya el son es lo que le denominaban a principios del siglo música mulata. Y te voy a explicar por qué le dicen música mulata. Música mulata, la palabra mulata quiere decir como música mestiza. Es como la mezcla, ¿no?, de ritmos africanos y españoles. De esa mezcla sale el son cubano. Entonces, al no ser ni negro ni blanco, le pusieron mulato, que es el mestizo, que es el ritmo de verdad que se baila siempre en Cuba. Han pasado muchas innovaciones, ¿no? Han habido muchas innovaciones en el ritmo, pero el son se ha mantenido y se mantendrá siempre porque es el ritmo más sabroso para bailar. Breve de lo que es el son, que ha sufrido una evolución a partir de ahí. Esto es un son muy tradicional que con los años los grupos fueron cambiando hasta llegar a los Bam Bam, por ejemplo, que hacen el songo, que ya es una innovación sobre el son. Por ejemplo, Iraquere, que ha hecho ahora el electrosón, pensando en la posibilidad de enriquecerlo, actualizarlo con los DX7, con computadora RX5, con un Atari o Apple Macintosh, para hacer algunos ritmos y eso, en función de esto. Y creo que nosotros hemos comenzado otra nueva etapa dentro de la música cubana, bailable. Bueno, no lo digo yo, no lo dicen los especialistas, que el electrosón es una evolución hacia la música cubana electrónica del futuro, del año 2000. Claro, yo te estaba hablando de ritmos bailables, y tú sabes, Iraquere tiene dos repertorios, un repertorio bailable, que es el que tiene que ver con la contradanza, el son, el danzón y todas estas cosas, el electrosón. Ahora, en música de concierto, música instrumental que hacemos en festivales de jazz o Latin jazz, nosotros hemos trabajado mucho el folclore puro y el folclore mezclado. Se han modificado toques originales del folclore para poderlos adaptar a combinaciones y hacer nueva música con ellos.